La exposición está planteada como una experiencia para entender la vida como lo hacía Leonardo da Vinci. Como habréis podido ver, ¿no? Nada más llegar aquí a la exposición, habréis visto que está planteada en dos partes. La exterior, en la que tenemos cuatro maquetas de diferentes inventos, de diferentes máquinas ideadas o pensadas por Leonardo da Vinci, que hemos podido realizar con mucha precisión porque conservamos todos los manuscritos en los que Leonardo da Vinci pues, realizaba los bocetos, los dibujos con todo detalle. Y en el interior tenemos diferentes juegos interactivos que nos van a hablar de la importancia de la observación, de la curiosidad, de buscar los detalles, de cuestionarnos continuamente ideas. Esta exposición, o este tipo de exposición o formato que denominamos Arte en la Calle, lo que pretendemos es justamente eso, es decir, acercar contenidos culturales, científicos, dentro del espacio público. Nosotros en CaixaBank trabajamos desde la observación, que nos permite conocer. Por supuesto que la observación no es una tarea fácil, requiere de calma, requiere de un tiempo de calidad para observar y estudiar bien los comportamientos, las situaciones y los hábitos de las personas. En CaixaBank contamos con esta actitud observadora que lo que nos lleva es, como no podía ser de otra manera, a poner al cliente en el centro de nuestras acciones. Daros sinceramente las gracias en nombre de la ciudad de Torrejón por siempre tenernos presentes para este tipo de eventos de carácter cultural que, sin duda, podían recalar en otras ciudades y recaen aquí. Por tanto, ese agradecimiento, nuestra implicación y nuestro compromiso de seguir trabajando estrechamente con vosotros en pro y en beneficio de nuestra comunidad. Quería animar a todos los vecinos de Torrejón de Ardoz a que se pasen por esta magnífica exposición de altísima calidad y disfruten y de esta manera también nos ayude a conocer mejor a una de las personas más relevantes, uno de los personajes más relevantes de nuestra historia como civilización y que creo que este año o en breve cumple esos 500 años desde su desaparición.